Nacional está en Caballito por la 26ª fecha del torneo. Juegan Ferro y Defensa y Justicia. Un Ferro que todavía está invicto en la temporada 0-9. Viene de 7 partidos sin derrotas. No hará cambios el entrenador Carlos Trucet. Por el otro lado está Defensa y Justicia, que tiene una cuenta pendiente de ganar de visitante. 10 partidos que suma sin ganar fuera de Varela. 3 modificaciones hará su entrenador Roberto Marcos Zaporiti. Ya juegan por el Nacional Ferro y Defensa y Justicia. El equipo de Carlos Trucet está en la cancha. Ferro Carril Oeste está en Caballito, ya en el campo de juego. Está invicto en el 2009. Y acá está Defensa y Justicia. El equipo de Roberto Marcos Zaporiti. 5 que no pierde Defensa, pero hace 10 partidos que no gana de visitante. El equipo de Florencio Varela. Estoy, me ves, le dice a Yoko. Lo vio Solana. Levantó el centro, va Yoko por atrás, entra Duarte. El tiro por arriba del travesaño. Se pierde el saque de meta. El Bati Aranda entrando por atrás. Se acercó Defensa en esta. También está Nanía cerca de la pelota. Apareció la línea Silva. Levantó el centro Castellani por atrás. El cabezazo de Vera. Hernando. Hernando en una tajada magnífica para meterla al tiro de esquina. Muy buena respuesta del arquero del equipo de Varela. Efectivo sí, la vida más fácil. El árbitro advierte que nadie se agarre. Y en el centro de Solana al área, cabezazo. Cerca, cerca. El cabezazo del Bati Aranda salió besando el poste derecho. Se salvó Ferro, se salvó Tulain. De milagro el partido sigue 0-0. Viene para Monge. El jujeño de Yuto. Se viene Monge. Nanía. Trujet. Se viene Ferro. Trujet levantó centro. Baltamirano. La línea. Yoko. Quedó ahí. Uy, carambol en el área de Defensa y Justicia. Se salvó Defensa. Esta sí. Estuvo muy cerca. Fue la mejor del partido para Ferro. Qué susto para Varela. Está Duarte. Está Yoko en el área. También el Bati Aranda. Claro, el Bati vive en el área. El centro que llega al área, pasado, el cabezazo de Duarte, está el arquero de Tulain. ¡Qué pelota que sacó! Le sacó un cabezazo que se metía en el ángulo a Salazar. Tulain salva el arco de Ferro. Efectivo sí, la vida más fácil. Lertora. Mete la pelota para Monge, está en el área. Monge, Monge al arco, Hernando. Se queda con la pelota, Hernando pide disculpas, Monge. Resolvió bien Hernando abajo. Y va la contra ahora. Y ahora es peligroso para Defensa. Pero ya muy buena reacción de Zárate para robar la pelota. Presiona ahora Monge, le quedó el balón a Nanía. Se viene Nanía, va Nanía, va Nanía. Nanía en el área, Nanía lo tiene, está. Tocó para Monge, lo perdió Monge. Lo desperdició Monge, lo que ha desperdiciado. No se puede creer, no se puede entender que cerca estuvo Ferro en esta. Lo perdió Monge. Aranda, Aranda, Solana. Ahí va Solana. Solana, se viene el chiqui, ganó Solana. Centro, el tiro al arco de Solana. La pelota pasó cerca del ángulo. Quiso sacar centro, le dio al arco. Cerca del ángulo el tiro de Solana. La juegan para Monge. Monge para Nanía. Nanía. Nanía levantó centro y ahora la baja, así el remate desde afuera de Castellani. En el camino se desvió la pelota y la viene sacando Duarte. Casi llega el primero de Ferro. Fue una jugada interesante en el final del partido. 47-40. Esto se termina. Zárate, Carrasco, Ciucci. El árbitro Mariano González marca el círculo central en Caballito. Finalmente es empate. Han igualado 0-0, Ferro y Defensa en un pobre partido de fútbol. ¿El 0-0 termina siendo el resultado justo? Pienso que sí, pienso que sí. A lo mejor, yo digo, el primer tiempo sacamos una luz de ventaja en situaciones de gol, ¿no? Y el segundo tiempo fue parejo, no vi muchas situaciones de gol de ninguno de los dos equipos.